La soledad. Marco de Nevi. Dispuesto a convertirse en el primer orador de la ciudad, se encerró en su casa y a solas durante muchos años practicó el arte de la oratoria. Pulía cada frase, cada inflexión de la voz, cada silencio. Ensayaba ademanes, gestos, pasos. Era capaz de repetir una y mil veces un vocablo hasta que el sonido alcanzase la perfección. Y entretanto, se negó a recibir a nadie, a conversar con nadie. Temía que los demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades, sus torpezas de dicción, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo. Cuando finalmente decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa, se encaminó al ágora y en presencia de la multitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. ¿Qué idioma es ese?, preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le arrojaron piedras. La mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos.